hola, estoy haciendo pruebas de formato para un nuevo proyecto. La variación fundamental con la que estoy trabajando es la duración de los vídeos. Y la verdad es que con los planos que utilizo habitualmente se hace eterno. Pero bueno, ya que está grabada, aquí os la dejo. Creo que la versión original de las carnitas no tiene nada que ver con esta, especialmente las de Michoacán, que es básicamente carne de cerdo, diferentes piezas, cocinada en manteca, es decir, en su propia grasa. Pero hay otra versión de las carnitas que lo que la define básicamente es que es carne de cerdo desmenuzada. Y a eso me refiero yo cuando hablo de carnitas. Bien, como veis, estoy preparando una selección de especias, empezando por 4 ajíes panca secos. Además, vamos a poner un par de guindillas, porque estos ajíes no pican mucho. Si nos gusta picante, pues ya sabéis, prescindís. También 4 estrellas de anís, unas hojas de laurel, una ramita de canela. El cardamomo ha quedado algo fuerte, así que igual prescindiría. Bueno, aquí tengo pimienta, pimienta jamaicana, granos de cardamomo y un par de clavos de especia. Ponemos también un poquito de orégano y el estragón siempre da un toque interesante. Lo guardamos todo. Ya veis que vamos con la calma. Incluso nos da tiempo para saborear un café. Esta es una cocción larga, así que hay que empezarla prontito por la mañana. Y ahora en una olla bien grande vamos a poner la carne, que es pierna, paleta de cerdo troceada. Y vamos a poner las especias que hemos seleccionado. Podríais hacerlo también con costilla, con magro, pero bueno, esta parte está muy equilibrada entre el magro y la grasa, así que es la ideal. Como vamos a poner también cebolla y nos lo estamos tomando con tranquilidad, vamos a afilar el cuchillo antes de cortarla. Como os he dicho, al final tendré que hablar a cámara porque si no 24 minutos son demasiado. Bien, pelamos y troceamos la cebolla. Y la añadimos, ya nos falta menos. Ahora vamos a cortar por la mitad una cabeza de ajos. Y también le añadimos. No os preocupéis por las pieles y demás, porque luego lo vamos a colar. Salamos bien, tened en cuenta que hay mucha carne. Un buen chorro de aceite. Y ahora lo cubrimos con agua. La cazuela tiene que cerrarse bastante bien porque si no se os evaporará el agua. En todo caso, si pierde mucha agua, pues añadís un poquito más, no hay problema. Y ahora vamos a poner el fuego a tope y cuando rompe el hervor lo dejamos al mínimo y lo vamos a dejar unas 3 horas. Recogemos bien. Los que me conocéis ya sabéis que esto no lo hago habitualmente porque se trata de ir muy rápido. En esta ocasión recogemos y vamos a preparar el acompañamiento, que va a ser a base de verduras y arroz. Lo primero que hacemos es quitar el pedúnculo de un tomate y pelarlo.
y después lo cortamos en cubos. De vez en cuando vale la pena echar un vistazo a la carne, incluso probarla de sal, pero sobre todo hay que controlar que no pierda mucho líquido. Como veis, con esta tapa lo conserva constantemente. Y seguimos con nuestras verduras. Ahora vamos a picar un pimiento verde. Vamos a hacer sitio en la tabla. Ponemos los tomates por un lado y el pimiento por otro. Y vamos a añadir también cebolla. La pelamos. Y la picamos. Y vamos a añadir un buen chorro de vinagre para que pierda fuerza. También aliñamos el tomate con sal y aceite. Removemos bien. Limpiamos otra vez la tabla y ahora vamos con el arroz blanco. Vamos a poner abundante agua a hervir con un pellizco de sal y un chorrito de aceite. Y cuando rompe el hervor, añadimos el arroz. Y eso lo dejamos unos 18-20 minutos. Echamos otro vistazo a la carne, que sigue avanzando. Escurrimos el arroz
y lo ponemos también en un plato. Y vamos ya con la carne. La seleccionamos. Y la vamos desmenuzando. Será muy sencillo porque está muy tierna. Y una vez desmenuzada, la ponemos en una bandeja de horno. Y ahora vamos a separar la salsa de todas las especias, las pieles de ajo, etc. Pero como no queremos desperdiciar carne, una vez colada, rescatamos los trozos de carne que se hayan podido quedar ahí, siempre teniendo en cuenta de no coger un grano de pimienta o así, porque luego morderlo es muy desagradable. Bien, volcamos la salsa y lo vamos a meter con el grill a tope hasta que las puntas que quedan por fuera de la salsa se tuesten bien. Y para mí esto es lo más interesante de toda la receta. Queda una textura muy interesante, tierna en la parte de abajo y crujiente en la parte de arriba. Y como os digo que vamos con tiempo, vamos a preparar también el postre. Se trata de un yogur con compota de ciruela. Muy sencillo, lavamos las ciruelas, las deshuesamos. Y las ponemos en un cazo. Lo ponemos al fuego . Añadimos una cucharada de azúcar moreno o azúcar blanco, el que más os guste . Y dejamos que se haga la confitura en unos pocos minutos. Para yogur podéis utilizar natural azucarado o sin azucarar. Hay que tener en cuenta que tanto el yogur como la confitura de ciruela son ácidos, con lo cual si no os gustan los ácidos, este no es un postre para vosotros. Lo dicho, en la base el yogur y encima la confitura.
lo guardamos en la nevera. Y ahora ya retiramos la carne, que lleva ahí muy poco, unos 5 minutos. Y servimos. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.